propuesta de que brevemente transmitamos en qué consiste este libro del cual somos compiladoras, tiene que ver con dar testimonio al desarrollo de una carrera de posgrado, la maestría en salud mental de la UNER, una de las pioneras carreras de maestría en el país. Creemos que es lo fundamental de dejar en claro en el espacio de la Universidad de Entre Ríos, que nos dio la oportunidad, a su vez, a través de la EDUNER, quede plasmada la experiencia, que tiene dos ejes fundantes en los cuales creemos se explica la posibilidad de permanencia durante estos años, que son una concepción de salud mental y un dispositivo didáctico pedagógico que le hace singular. En este libro participan algunos de los docentes de la carrera y un grupo de graduadas que oportunamente, cuando festejamos los 20 años de la carrera, participaron en ese momento, y nosotros le invitamos ahora a que ellas pudieran publicar lo que en aquel entonces escribieron, que tiene que ver con un intercambio de experiencias y lo que ellas plantean a futuro como formas de pensar una política en salud desde las distintas instituciones en donde ellas se desarrollan. Me siento realmente honrada de estar en este momento celebrando la publicación de este libro. Para mí es una emoción profunda porque estoy trabajando en esta maestría desde el año 1995, y realmente de todas las maestrías que he tenido el gusto y el placer de trabajar, esta maestría yo la considero desde una perspectiva de su organización, de la profundidad justamente de su trabajo, una de las mejores maestrías en ciencias sociales del país. Me honra profundamente y felicito también profundamente toda la labor de mis colegas para construir esta maestría y también ahora para poder publicar sus trabajos.